Segunda de Crónicas, capítulo 30, versos 26 y 27. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después, los sacerdotes y los levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y fue oída su voz y su oración llegó hasta el cielo, su santa morada. Primero Dios.